Hola, ¿cómo estás? Soy Claudia Albertario y te presento el segmento de Dreamers. Y nuestra historia del día de hoy es con Cecilia Álvarez. Ella es la dueña de un salón de nail salón, un salón de uñas aquí y en Argentina. Tiene un montón, así que bienvenida. Gracias. Contanos un poco cómo fue la decisión de venirse acá. ¿Cuántos locales tenés en Argentina? Y un poquito de eso para que la gente conozca tu historia. Nosotros empezamos en Argentina hace 6 años con una marca que se llama Paloma Nails Boutique. Estamos súper instalados en el mercado. Tenemos 5 salones en Argentina actualmente, en las zonas más lindas de Argentina, en Puerto Madero, en Barrio Norte y en Microcentro, y en el sur de la provincia también. Y hace 1 año y medio abrimos este primer salón acá en Miami que se llama Esperanza Nails Boutique. Muy fuerte. Ah, rojo. ¿Viste? Verde no te veo, hombre. No, pero este me gustó. Que es el que tengo para el rojo. Bueno, ahora viene mucho cherry. Está full de moda. Ay, te queda lindo ese color. Gusta. Nada, estamos muy contentos, la verdad, con la ayuda de Clau, que nos ayudó en todo el proceso para poder venir, para poder instalarnos, toda la logística que tiene que ver con irte de tu país, ¿no? Y empezar una nueva vida en otro lugar. Así que, bueno, la verdad es que ella fue la persona de confianza. Bueno, soy Dreamers, ¿no? Porque hay una compañía atrás, Dreamers, porque no soy yo sola, no soy yo con todo lo que requiere, porque es un montón, ¿no? La búsqueda de colegios, que eso lo hace la compañía. ¿Qué más? Sí. Fue la búsqueda de la casa, la búsqueda del auto. Todo. Sí. Bueno, y lograr este salón que no es nada menor, es un salón enorme, divino, que se consiguió el nombre Esperanza, sí. Tuvimos que registrarlo, sacar la compañía, la LLC. Tenemos franquicias para vender en Estados Unidos y también en Argentina, en cualquiera de los 2 países. Es un montón. Así ¿Y que... sentís que como que cumpliste tu sueño? Sí, ¿sentís que sí. fue que lo logré? Lo logré. Porque en realidad fuiste y viniste bastante tiempo y ahora sí. hace unos poquititos meses que ya están más asentados con la familia, ¿no? Con tu sí. esposo, su esposo. Y Espi, que es un poco esperanza por tu sí, hija, ¿no? Así que te felicito. Y el mensaje que se le puede dejar a la gente que nunca dejes de soñar, ¿no? Con Dreamers, por supuesto, te ayudamos para toda la logística, para que te vengas a venir para acá, tanto el profesional, la familia, como el que quiera validar un título, las startups, las compañías que se quieren instaurar acá. Así que, bueno, a seguir soñando.